Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy estamos en una sesión del curso seminario de modelos de combate. Y un poco estamos terminando de revisar lo que corresponde a los modelos tipo Lanchester. Hemos estado en las clases anteriores tratando de modelar guerra de guerrillas utilizando ecuaciones diferenciales. En la próxima sesión vamos a empezar a tratar de tomar los elementos que hemos estado trabajando en los modelos de ecuaciones para diseñar o rediseñar nuestro modelo en agentes. Entonces, el día de hoy vamos a terminar esta parte con un modelo en ecuaciones, que son tres fuerzas combatientes, ¿no? Hasta ahorita hemos estado hablando de confrontaciones de dos actores, digamos, de dos fuerzas contendientes. Pero ¿qué pasa cuando tenemos más de dos, ¿no? Entonces, el escenario que vamos a plantear no es tan complicado como parece, ¿no? Lo vamos a simplificar justificando un poco con la experiencia histórica, pero no significa que otras cosas distintas no puedan pasar y que no hayan pasado o no estén pasando, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer una implementación en el netlogo y a ver qué tal nos va, ¿no? De mientras vamos a hacer nuestro último modelo de ecuaciones prácticamente de este curso y vámonos al pizarrón. Ok. Entonces vamos a... Este es un modelo de tres fuerzas contendientes. Entonces, en principio va a ser una extensión de los modelos lanchesterianos que hemos estado revisando. Esto es otro artículo de Moshe Kress que también les voy a mandar. Les dejo en la descripción del video el enlace. Para quienes no están inscritos en el curso, para los que están inscritos en el curso, pues ahí están todos los materiales en el Classroom. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar tres fuerzas contendientes, las vamos a llamar I1, I2 y 3, ¿no? Rojos, azules, verdes o como quieran ponerle, ¿no? De momento vamos a llamarle I1, I2 y 3, como en el artículo que vamos a revisar, o bueno, en este es más como pitonista, en el sentido de que la numeración empieza en el 0, ¿no? I0, I1, I2. Entonces, el esquema que vamos a revisar hoy es lo que se conoce como un modelo, o un combate más bien. Combate en dos etapas. Este combate en dos etapas a lo que se refiere es que vamos a tener la dinámica
digamos, en un tiempo cero tau. Esta tau es el digamos, el tiempo de pacificación, ¿no? Es en el que alguna de las fuerzas, solamente una, se sobrepone a las demás, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener son tiempo, es un tiempo intermedio, tau 1, menor que tau y mayor que 0, de tal manera que en 0 tau 1, dos fuerzas confrontan a la otra. A la tercera. Y cuando la derrotan, se confrontan entre ellos. ¿No? También uno podría pensar como que se da un combate entre los tres. Creo que esa sería una forma un poquito más natural, pero ahorita vamos a hablar de esto otro. Natural. Entonces, de esa forma podríamos pensar que es como un combate de frentes unidos, ¿no? Entonces, eso se ha visto, por ejemplo, cuando la revolución burguesa en China, hubo un gran frente nacionalista que se confrontó con las fuerzas imperiales y luego con los japoneses, que dirigía una fuerza político-militar conocida como Kuomintang. Que era un frente nacionalista, y que una vez que hubieron que vencieron a los japoneses y que vencieron a los a las fuerzas del emperador, que realmente no eran muchas, eran más bien los japoneses, se confrontaron entonces los de Kuomintang con las fuerzas político-militares del Partido Comunista. Entonces, lo mismo, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, a esto que en las películas le llaman las fuerzas aliadas, que eran los ingleses, los gringos, los franceses y los rusos, los soviéticos, se confrontaron después, aunque no de una forma directa armada, entre ellos, una vez que hubieron vencido al nazifascismo en Europa, ¿no? Entonces, digamos, suena no tan razonable, suena medio mecánico, pero así han ocurrido distintos tipos de conflictos. Ahora, hay otros que ocurren simultáneamente, no tres, sino cuatro o cinco fuerzas. Hablemos de lo que pasó en la península balcánica en los años 1990, en la década de los 90, pues, que se extendió bastante tiempo después, muere el dirigente socialista de Yugoslavia, el mariscal Tito. Y se enfrasca toda la península en un conflicto entre nacionalidades que pronto tomó características de conflicto armados con fuerzas militares regulares, con fuerzas militares irregulares, ¿no? Civiles armados, una cosa bastante terrible, ¿no? Entre distintas fuerzas que se confrontaban entre sí, que de pronto hacían alianzas, etcétera, ¿no? Otro ejemplo
digamos, de estos tiempos, pues es el conflicto en lo que fue el Congo belga, ¿no? Hacia el este de la República Democrática del Congo. En la frontera, pues hay varios conflictos con tintes nacionalistas, donde hay distintas fuerzas armadas, irregulares, sobre todo, ¿no? De civiles armados que se confrontan entre sí y que, así como lo describimos la vez pasada, pues producen una cantidad inmunda de bajas civiles. Y acá el problema concreto, pues, es quién financia ese conflicto y por qué, ¿no? Recordar que son países que tuvieron recursos minerales, o petroleros sin explotar, ¿no? El caso de Yugoslavia, una vez que explota el conflicto y entran los europeos a apoyar a uno de los bandos, o a atacar a uno de los bandos, poquito tiempo después ni siquiera tuvieron ninguna pena en eso, metieron un oleoducto que es el que surte a todo el este de Europa, ¿no? Entonces ese conflicto es el que produjo la gran bonanza de lo que hoy llamamos la Unión Europea, ¿no? En el caso de Congo, pues hay un montón de recursos minerales que no se están explotando, entre ellos el litio, algunas grandes transnacionales están muy interesadas en el litio, y entonces les conviene que siga habiendo conflicto y desgobierno en esa región para poder seguir haciendo, utilizando su modelo de extracción, ilegítimo e ilegal, que se alimenta de la violencia, ¿no? Pues bueno, entonces vamos a plantear este modelo de combate por etapas, ¿no? Entonces, la idea va a ser un poco menos concreta, va a ser combaten entre los tres hasta que uno se pacifica y luego continúa el combate entre los que quedan, ¿no? Entonces, el sistema de ecuaciones está dado de la siguiente manera, ¿no? El I0 punto es menos A01, Y01, I1, menos A02, Y02, I2. Y ahorita vemos quiénes son estas. El I1 punto es menos A10, Y10, y 0, menos a 1, 2, y 1, 2, y 2. Podemos omitir esta T. Y el I2 es el correspondiente, ¿no? Es el menos a 2, 1. Me conviene ver. Bueno, empecemos con el 0, Y20 y 0, menos A21, Y21 y 1, ¿no? Entonces, más o menos ya se va viendo que, ¿no? La alfa es el para, perdón, alfa. La A y J es el parámetro de atrición, ¿no? Es el parámetro de Lanchester. Es la fuerza de atrición. Y la Y y J es la porción de I y,
que combate A y J, ¿no? O sea, es el pedazo del, como en el que vimos la vez pasada, ¿no? Cuando tienes varias fuerzas atacándote, pues tienes tú que dividir tus propias fuerzas para defenderte de esta, de estos distintos grupos de combate, ¿no? Entonces ahí tenemos. ¿Qué es lo que se propone acá? Tau 1, entonces va a ser el tiempo de pacificación de la primer fuerza en caer, ¿no? Del primer ejército que cae, tiene ese tiempo de pacificación, y entonces, pensando en ese problema, a partir de ese tiempo, más bien, lo que vamos a tener es un nuevo sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, a partir de este tiempo tau 1, la condición es que la suma de las IJ en el 0 sea 1 para la J 0, 1 y 2, ¿no? Y la IJ en 0 pues debe ser más grande que 0, ¿no? Ok. Entonces, después de este tiempo tau 1, entonces a partir de tau 1, digamos en el intervalo tau 1 hasta tau, que es el fin de la batalla, tenemos el sistema, y aquí vamos a usar KJLs, porque bien no sabemos quién quedó fuera, ¿no? O sea, ahí va a depender de quién queda fuera en el tau 1. Entonces, tenemos la IK punto es menos AKL por IL de T. Y la IL punto es menos ALK IK de T. Que yo dije que ya no iba a poner las tres, pero se me acaba de olvidar. Y finalmente la I.J es cero a partir de ese punto, ¿no? La J simplemente es 3 menos K más L, ¿no? Que puede ser, bueno, ahí ya depende, ¿no? Si fue el 0, pues K y L son 1 y 2. Si fue la 1 la que cayó fuera, entonces esto es 0 y 2, entonces es 1. Y si fue la 2, entonces esto es 1 y esto sigue siendo 2, ¿no? Entonces está bien acomodado, digamos. Ok. Entonces, las YJ son mayores que 0, menores que 1 y suman 1. Las A y J son mayores que 0. Para todas las Is distintas de J. ¿Qué va a pasar con esto? El tau 1 hasta tau puede ser finito, así cerrado, si tau es finito, pero es tau 1 hasta infinito si tau, o sea, si el conflicto es permanente, ¿no? Entonces, si el conflicto es permanente, estamos en un escenario como el de Kongo. Ok, entonces, estos distintos casos, o esto nos plantea distintos escenarios.
Entonces, los tiempos de pacificación vamos a ponerle, ¿no? Tenemos escenario. El escenario 1, que es el terrible escenario de la guerra permanente. Que esto es, no hay pacificación. En tiempo finito. La 2, también es de guerra permanente, pero esta es de guerra permanente a 3 bandos y la otra es guerra permanente a 2 bandos, donde tau 1 es finito, pero tau 2, la tau es infinita, ¿no? Entonces el primer conflicto se acaba pronto, se acaba en tiempo finito, pero el segundo continúa y continúa y continúa, es una guerra permanente a 2 bandos. El tercer escenario son 2 fuerzas caen simultáneamente. Le voy a poner entrecomillado porque en las ecuaciones es simultáneo, pero puede ser en tiempos cortos en la realidad, ¿no? Entonces esto es tau igual a tau 2 menor que infinito, ¿no? Entonces un ejemplo de esto es, por ejemplo, es la confrontación en Vietnam, ¿no? Igual contra los japoneses. Hubo un frente nacionalista con digamos, las fuerzas no socialistas de ese frente nacionalista. Y en cuanto acabó la guerra, los nacionalistas no comunistas pues estaban prácticamente fuera del espectro del conflicto, ¿no? O sea, ya habían perdido el conflicto cuando los comunistas echaron fuera a los japoneses, ¿no? Ok. Entonces, aquí hay un vencedor. Perdón, no tengo yo una tau 2, es simplemente tau, ¿no? Y el cuarto escenario es el caso general, en donde tau es menor que tau. Menor que infinito. Este sí es una guerra de 2 etapas. Como la China, ¿no? Entonces este es Vietnam. Este es China. Este es Congo. Y este es la Guerra Fría, ¿no? Que digamos, como estamos modelando atrición, realmente no es tanto como la Guerra Fría, pero es algo parecido, ¿no? Vale. Entonces, a esta guerra permanente sin pacificación en tiempo finito, vamos a llamarle el escenario de extinción, ¿no? De extinción total, digamos. Ok. Entonces, digamos a la curva omega, que sean las I0 en una región delta, tales que tau 1 es igual a tau 2 igual a infinito, se le llama una curva de extinción total de primer tipo, de primera especie, ¿no? Curva de extinción total de primera especie.
Entonces, esta es la omega 1. Omega 2 va a ser lo mismo, las y ceros en la región adecuada, tales que el tiempo de extinción, de pacificación, 1 es finito, y el, perdón, aquí sigo cambiando esta cosa, el tau es infinito, vamos a llamarle de segunda especie. Y una omega 3 en donde la tau 1 es finita y tau 1 es igual a tau, vamos a llamarle curva de isoextinción. Ok. Básicamente el problema es como cualquier modelo de Lanchester, pues quién gana, ¿no? Entonces, cuando tenemos, estamos en el tau 1, tau, vamos a tener que suponiendo que los que quedan son I0 e I1, entonces gana y digamos 0, sí, y uno en su condición inicial sobre y 0 en su condición inicial es menor que A0 sobre A1. Esta va a ser la condición de umbral, y gana y 1. Sí, al revés, I1 sobre I0 en condición inicial es más grande que A0 sobre A1. Y tau es infinito si es igual, ¿no? Si I1, 0. Y 0, 0 es igual a 0 sobre A1. ¿No? Entonces, resultado, de hecho es con, perdón, aquí me estoy equivocando, es con cuadrados aquí. Porque en esencia es una ley cuadrática de Lanchester, ¿no? Entonces, pues esto es lo que ya se hizo, pero tenemos este escenario donde el conflicto continúa y continúa y continúa. Entonces, ¿qué pasa en el caso de tres, de tres, ¿cómo se dice? Combatientes. Para este caso, necesitamos saber cuándo tenemos puntos fijos de distinta naturaleza, ¿no? Entonces, nos vamos a meter a ver el jacobiano. El jacobiano del sistema, ¿no? En el intervalo 0 tau, el jacobiano del sistema es 0 menos A 01 y 01 menos A 02 y 02 menos A 10 Y1, 0, 0, menos A1, 2, Y1, 2,
menos A20Y20 menos A21Y21Y0, ¿no? Entonces, esta jacobiana, si le llamamos D de J a el determinante de la J, no, eso no es necesario. Vamos a llamarle eso sí, sigma de J al A12Y12A21Y21 más A02Y02A20Y20 más A01Y01 A10Y10, ¿no? 1010. Y lo que vamos a tener es que el discriminante de esta matriz delta mayúscula de J es el determinante de J sobre 2 al cuadrado más la sigma de J sobre 2 al cuadrado, ¿no? Ahora, los valores propios xi y de J son el xi 0, ¿no? Es sigma 1 más sigma 2. Este siempre va a ser menor que 0. Ahorita pongo quiénes son las sigmas minúsculas. Y los otros dos son conjugados. Corresponden con sigma 1 más sigma 2 sobre 2. Más menos sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. Raíz de 3i. Y en este caso la parte real de xi y es mayor que 0. Sigma 1 y 2 son la raíz cúbica de menos el determinante de j sobre 2 más menos la raíz del discriminante de j. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Tenemos en una dirección es atractor y en las otras dos direcciones es repulsor. Pero, ¿es repulsor en qué sentido? Pues es una espiral, ¿no? Entonces, es una espiral que se aleja de, en esta dirección, se aleja, pero en esta dirección se acerca, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí distintos tipos de escenario que corresponden con esto. Pero el primer valor propio corresponde con la curva de primer tipo, ¿no? Esta dirección, que sí es asintótica, corresponde con el conflicto permanente. La curva de segundo tipo, que es uno de dos, corresponde con esto de aquí. Y el conflicto tiene un solo ganador, ¿no? Solamente bajo cierta condición inicial, ¿no? Entonces, si esa condición inicial se rompe, estamos casi seguramente acercándonos en espiral hacia un conflicto permanente. Y sí, es un modelo de ecuaciones diferenciales sencillo, pero esto que nos dice que estamos en riesgo todo el tiempo de no poder salir del conflicto permanente
es un aspecto importante del análisis. Pero bueno, por el momento dejémosle aquí. Y nos vemos en la siguiente sesión.